Días tristes, nos cuesta estar muy solo. Hola, buenos días amigos del canal. Ya que estoy grabando este video, es jueves, hoy me toca mi pico y cédula que termina en 9, entonces voy a aprovechar y salir a hacer unas diligencias que no había podido hacer en toda la semana, personales y de mi madre, que es una señora ya mayor. Entonces ella no, por el tema que estamos viviendo, mejor que no salga, entonces voy a salir yo. Obvio voy a salir con las precauciones, ya van a ver cómo voy a salir a hacer esa diligencia. No se nos olviden participar por el sorteo de esta silla comedor marca Graco, porta bebé con bebé, valor comercial 120 mil pesos. Requisitos: ver los videos cualquiera, suscribirse al canal, pinchar en la campanita para que lleguen notificaciones cuando se suba, se estrena un nuevo video, mandar la captura de pantalla del número celular 312-471-7463, su nombre completo, su ciudad y ya. Así que bienvenidos a un nuevo video. Vamos, ahorita van a ver cómo voy a salir. Voy a ir a hacer una diligencia. Vamos a mostrar un pedacito, un poquito de cómo se ve la ciudad de Neiva el día de hoy. Así que bienvenidos al video. Bueno amigo, entonces tengo el tapabocas y tengo los guantes, pues los exigen en la calle. Tengo chaqueta por lo que está lloviznando, entonces para no mojarme. Y ahorita vamos a ir a un centro comercial cerca y después vamos a otro lado, así que vamos a ver. Y por último vamos a ver un video sobre cómo se evitaría el coronavirus si evitamos salir frecuentemente, solamente salir si es algo muy necesario. Así que vamos a ver cómo están las calles y cuando lleguemos vamos a ver el video. Ahora aquí nos dirigimos un momentico al centro comercial San Pedro Plaza. Vamos a hacer una diligencia ahí que tengo que hacer rapidito en el Éxito. No hay más donde ir. Voy a mostrarles cómo están las calles en la ciudad. Esta que es una de las avenidas más concurridas en el norte de Neiva. La vemos así. Totalmente solareada al fondo, pues vemos gente que está entrando al San Pedro Plaza. En este momento, esta avenida, que son las 9 de la mañana, estaría pues con harta gente. Ahí vemos muy reducido la afluencia de gente en este sector. Bueno gente, hemos entrado en San Pedro Plaza. Vamos a dirigirnos rapidito a lo que vamos a hacer. Ya les muestro cómo está el centro comercial, totalmente solo. Vamos al parque. Vemos el parque, miren la plazoleta completamente sola, ya era para que hubiera gente. Esta zona completamente no oscura, pero sí sola, cerrados los locales. Vemos allá sí gente que va a entrar a los locales, al San Pedro Plaza. Como van a ingresar al Éxito y al banco de allí. Oscura los papeles.
que hoy tampoco dormirán. Pero son las 8 y has salido a aplaudir a tu ventana. Me entran ganas de llorar al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio. Solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese techo. Nunca pensé ver este centro comercial así tan solo, tan desocupado. Días tristes. Nos cuesta estar muy solos, buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos, tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y has salido aplaudir a tu ventana. Me dan ganas de llorar al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio. Solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes, confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las 8 y has salido a aplaudir a tu ventana. Me entran ganas de llorar al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio. Solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Y después de pasar la cuarentena, habremos hecho un puente que unirá mi puerta al empezar la primavera y la tuya que el verano me traerá. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Días tristes. Nos cuesta estar muy solos, buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos, tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y has salido aplaudir a tu ventana. Me dan ganas de llorar al vernos desde lejos tan unidos,
empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar un café que queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes, confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las 8 y ha salido aplaudir a tu ventana, me entran ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una He llegado a la casa, bueno, tenía otra ropa, me la he quitado porque pues he salido a hacer una diligencia en el centro rápido. No tuve contacto solamente con la señora que me atendió, no tuve más contacto con nadie. A la avenida, pues para no tener contacto con nadie más, me vine solo, me vine a pie, caminando. Llegué a la casa, me quité la ropa que tenía, o igual la camisa pues, tenía una costura, ya se le conoce, ¿sí? Y se ha puesto en jabón y desde la camisa, la chaqueta, el pantalón, el buzo, todos los tenis, todo se han lavado. Bueno, ustedes escuchan en este momento afuera un ruido. Están, no sé si sean de Secretaría de Salud o no sé si sean de Secretaría del municipio, la gobernación. Están desinfectando, están fumigando, están lavando todas las calles en el sector del barrio. Acá ya vamos a salir afuera y tomar un momentico de video para mostrarles esto. En el siguiente video que van a ver ahorita, van a ver una charla de una doctora que nos explica aquí la importancia de quedarnos en casa, de quedarnos juiciosos en casa, de no salir, de no relacionarnos con nadie, no tener esas relaciones así como públicas, en grupo. Y esto es para qué, para evitar que el virus se expanda, ¿sí? Y para que el virus se estanque ahí y no nos infecte a tantas personas al mismo tiempo. Dios quiera que a mis seres queridos, a mi mamá, a Lina, mamacita, a la niña Isabela, a ninguno de la familia de ella como la mía, a ninguno de las casas de mi conocido, de entre este virus. Así que vamos a ver este video. Se nos avecina una crisis inminente. En muy pocos días vamos a tener que ver familiares, amigos, pacientes y personas que amamos enfermarse gravemente e incluso morir. En muy pocos días los médicos vamos a tener que escoger qué vida salvar y qué pacientes desconectar de los ventiladores, dejar morir e incinerar. En muy pocos días los profesionales de la salud vamos a tener que entrar a las habitaciones de los pacientes infectados con coronavirus sin protección, sin tapabocas porque están agotados, sin medidas de bioseguridad, con miedo a infectarnos, a contagiarnos, a morir y lo que es peor, a contagiar a nuestros seres queridos y a las personas que amamos. Hoy ya es una realidad. Ya siento temor por tocar cualquier superficie con mis manos. Ya uso tapabocas que no me deja respirar ni hablar. Ya uso lentes que no me dejan ver bien. Ya uso audífonos para no entrar en contacto con el celular en mi cara, que no me dejan escuchar bien a todos aquellos que me hablan. Pero estoy acá.
pudiendo estar en mi casa, sin tapabocas, sin lentes, sin audífonos, sin guantes, pudiendo disfrutar de todos mis sentidos y, lo que es mejor, pudiendo estar al lado de mis seres queridos, cuidándolos y protegiéndolos. La razón es porque soy un médico. Y los médicos en esta crisis somos los soldados que van a la guerra y no saben si saldrán vivos. Todos los días me despierto pidiendo y rogando a Dios que en el próximo anuncio de nuestros gobernantes se declare finalmente el toque de queda definitivo, global y obligatorio y militarizado para todos. Y tristemente, con lo que me encuentro son con mensajes erróneos, como que los únicos que se enferman gravemente y se mueren son los ancianos, cuando el mensaje real que se debe transmitir es que los jóvenes también se están enfermando y también se están muriendo. Y con cortinas de humo, como que es algo positivo que seamos el país número 95 en haber tenido el primer caso de contagio de coronavirus, cuando el mensaje realmente importante y que impacta es que somos el país número uno en velocidad de contagio en el mundo. Si lo que estaban esperando eran palabras de ánimo y un mensaje de respaldo y unas palabras de aliento por parte de los médicos en las cuales se sintieran protegidos y respaldados, lamento decirles que el mensaje es el contrario. Somos los médicos y el personal de la salud los que queremos pedirles a ustedes ayuda. El mensaje es de apoyo y colaboración. Y para esto necesitamos que entiendan solamente tres cosas. Primero, aunque el panorama es desalentador, sí existe una única manera de revertirlo. Y la única forma es el aislamiento social, el confinamiento, la cuarentena. No hay más. En el primer gráfico pueden ustedes ver cómo, con las personas moviéndose libremente, cada persona contagiada, sintomática o no, va a contagiar en promedio a 3 personas a su alrededor. Y cada una de estas personas contagiadas, a su vez, contagiará como mínimo a otros 3, teniendo una rápida tasa de dispersión de la enfermedad. En el segundo gráfico pueden ustedes ver cómo, si una de cada 4 personas se queda en casa, los 3 que continúen moviéndose van a continuar propagando la enfermedad, pero a una tasa de dispersión menor. En el tercer gráfico pueden ver cómo, extremando las medidas y declarando toque de queda obligatorio y definitivo y militarizado, se logrará que solamente 1 de cada 8 se movilicen, quienes seremos los que estamos obligados a salir por nuestras labores. Este último escenario es el que necesitamos. Lo segundo que necesito que entiendan es por qué es tan importante enlentecer la velocidad de diseminación. Si todo el mundo se mueve libremente, la velocidad de contagio va a hacer que todos estemos enfermos al mismo tiempo. Si nos confinamos y logramos que 1 de cada 8 se movilicen, enlenteceremos la velocidad de dispersión y aplanaremos la curva. Lo tercero que quiero que entiendan, porque muchos dirán que en cualquier momento, independiente del tiempo, nos iremos a contagiar, es que esta medida sí hace la diferencia. Porque si logramos que no todos estemos contagiados al mismo tiempo, nuestro sistema de salud no colapsará. Podremos brindarle a todos los pacientes la atención que lo necesiten sin colapsar, así como lo hemos venido haciendo con todos aquellos enfermos que requieren ventilación mecánica. Lo que es más importante, no tendremos que ver impotentes como las personas mueren ahogadas frente a nosotros. Sé que el escenario pinta muy desalentador, pero si ustedes nos ayudan y se quedan en casa y salen solamente si es estrictamente necesario, esta grave pandemia será 100% manejable. Si respetas estas recomendaciones y te quedas en casa junto a tu familia, juntos podremos haber salido de esto en algunos meses. Si te quedas en casa podrás respirar. Si sales, en unos días podrás estar conectado a un respirador. Por favor, no transmitas el coronavirus, porque serás responsable de muchas muertes. Si en cambio transmites este mensaje y haces todo lo que esté en tus manos por concientizar a tantos como sea posible, serás responsable de salvar muchas vidas.